Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Saludamos al asambleísta Daniel Noboa Sin, presidente, quien es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y asambleísta. Para conocer este tema, primero lo saludamos. Buenos días, asambleísta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por tenerme acá. Bienvenido. Devolver por parte del CAL la resolución que ha tomado este proyecto de ley creando oportunidades, ¿era el camino correcto? Es difícil poder decir si era el camino correcto o no. Sí creo que la ley es perfectible. Creo que el presidente de la República, con todas las buenas intenciones que tiene con esta ley, debió haber conversado un poco con los bloques y con los asambleístas antes de presentarla al CAL, para que no ocurran este tipo de cosas. Creo que como intención es muy buena, pero sí hay pequeñas cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, se habla de que se elimine los puertos privados de aquí a 5 años. Me parece eso de ahí terrible. Yo diría que hasta rayaría en lo inconstitucional. También deja un poco ambigua la parte laboral, y en la parte tributaria yo diría que hay también cosas que pudiesen mejorar. Pero de todas formas esperemos que ahora el presidente de la República mande el proyecto de nuevo al CAL, tomando las iniciativas y las ideas de cada uno de los bloques, y así podamos salir adelante. Claro, desde el punto de vista en materia tributaria había cuestionamientos, en materia laboral había cuestionamientos, y esa socialización que de alguna u otra manera debió haberse dado era lo necesario antes de enviar el proyecto, según lo que usted señala. Pero realmente en el contenido como tal hay cosas que sí deberían ser aclaradas o debieron haber sido aclaradas. Y en algunas entrevistas que he tenido con otros asambleístas, lo lógico era que entre a debate, digo yo, independientemente de las observaciones que ha hecho la Comisión Técnica de la Asamblea y el CAL, pero para debatirlo y decir, ¿sabe qué? El Ejecutivo está equivocado en esto y en esto. No sé si se vayan a corregir esas observaciones. Ojalá que sí. Creo también que debió haberse trazado una ruta hacia qué comisión fuese esto, porque eso, ahí es donde viene el problema principal. Se declara en parte inconstitucional porque abarca varios temas. Uh-huh. Como abarca varios temas, no se puede decir, bueno, va a la Comisión de Relaciones Laborales o a la Comisión de Régimen Tributario. Entonces, creo que desde ahí debió haberse formado un poco mejor el proyecto de ley. La única comisión la cual puede abarcar varios temas, ya que tiene una función un poco más amplia, es mi comisión, es la Comisión de Desarrollo Económico, ya que desarrollo económico se puede considerar varias cosas. Claro, y en la comisión obviamente ustedes tenían una enorme responsabilidad y de hecho me imagino que debió haber sido un acercamiento previo para poder conocer más con todos los jefes de bloque, porque son proyectos de ley que, abarcando muchos temas, debieron haber sido consensuados o socializados en su momento, asambleísta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que debió haberse conversado de este tema. Pero hay cosas muy positivas dentro del proyecto de ley. ¿Cómo por ejemplo, cuáles? La parte de las zonas francas. Nosotros, a principios de agosto, especialmente mi despacho, uh-huh, envió al Ejecutivo la ley de zonas francas. Que la ley de zonas francas, ¿qué es lo que buscaba? En las zonas más afectadas y en las zonas de mayor desempleo del país, como Santa Elena, mi provincia, como el norte de Manabí, como Esmeralda, como Carchi, como Zamora Chinchipe, se podían establecer zonas francas en las cuales se atraía inversión extranjera, se daba ciertas ventajas tributarias dentro de las zonas francas y se armaba centros logísticos importantes. Porque al ser zona portuaria y al ser una zona franca con puerto, hay muchas ventajas logísticas para cualquier inversor. De hecho, es un proyecto de ley que, estando en la Asamblea, se tiene que analizar debidamente. Y además que este es un generador de empleo de las zonas francas. Y eso es fundamental también poder establecer en ese sentido, no solamente por lo que pueda tener el contenido del proyecto como tal, asambleísta. Así es. Y también pues tengo que velar por mi gente, tengo que velar por la gente de Santa Elena, así como uh-huh, el resto de las zonas
más necesitadas del Ecuador. Santa Elena tiene uno de los tres peores índices de desempleo de la nación y tiene el peor índice de desnutrición infantil del país. Y todo esto está conectado. Entonces está totalmente subdesarrollada una provincia que tiene una línea costera que le puede dar una ventaja estratégica y logística, aparte de un desarrollo turístico importante, que le puede mejorar la vida a muchos. Cuando en el proyecto de ley, se lo he preguntado a algunos otros asambleístas que he entrevistado, se eliminaba, dice, lo referente con gastos personales y se reemplazaba con un crédito tributario. ¿Esa parte era media complicada desde el punto de vista de saberla descifrar en su momento? Sí, creo que es muy complicado. O sea, yo personalmente le puedo decir qué es lo que creo que debería de pasar en este país. Es que debería haber una diferenciación entre la cómo tributa una empresa y cómo tributan las personas. Uh-huh. Al tener impuestos competitivos como empresas y como corporaciones a nivel regional, atraemos inversión extranjera. Y las personas, sí estoy de acuerdo que las personas que más ganan paguen más impuestos. Le doy un ejemplo, que el que menos gana, pues el 0, el 5, el 10%, y el que más gana el 50%. ¿Por qué? Porque el dueño de una empresa, al momento que tiene una diferenciación en impuestos a su empresa y a impuestos personales, va a dejar de retirar dividendos y va a reinvertir. Y al reinvertir puede generar más oportunidades y más empleo para personas. ¿Ese proyecto de ley tenía más puntos negativos que positivos, asambleísta? No. Creo que no. Pero habían puntos que no se debían evitar o ignorar. ¿Y considera que el Ejecutivo debería entonces corregir lo que se tenga que corregir, si es que cabe el término, y enviarlo nuevamente, porque el país sí requiere un cambio en materias tributarias y laborales, digo yo, por las circunstancias en que se vive hoy en día, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que el Ejecutivo puede mejorar esto y reenviarlo a la Asamblea, al CAL, y sacar los 4 votos necesarios que dentro del CAL se necesita, para que ¿no? esto... Sí, para que esto se debata dentro de la Asamblea. En la Comisión de Desarrollo Económico que usted preside, ¿la situación de las normativas que se tienen que analizar van en el camino adecuado? Sí, yo creo que mi comisión, dentro de todo, hemos hecho un trabajo excepcional. Tenemos ya más de 32 sesiones de comisión. Hemos aprobado 4 leyes, con más de 125 votos las 4 leyes. ¿Qué significa eso? Que todos los bloques, sin importar su ideología, han aceptado nuestros proyectos de ley y han sido aprobados. Eso de ahí es algo que no se ha discutido y creo que ha sido mal comunicado. Somos la única comisión que ha presentado leyes y somos la única comisión que ha tenido 4 leyes aprobadas. Lo que reflejaría entonces que cuando se quiere trabajar asambleísta, porque ese es el otro problema de la asamblea, digo yo que están como estancados con resoluciones y no con aprobaciones de normativas, y en el caso de la comisión que usted preside es la que más trabajo ha realizado. Creo que sí se puede. Nosotros heredamos 46 proyectos de ley. 46 proyectos de ley. Usted sabe, en promedio una ley se demora entre un año y un año y medio para ser aprobada. ¿Cómo aprueba 46? Imposible. Y la presidencia de comisión se demora 2 años, nada más. Son solo 2 años y después, si es que quiere ser reelegido, claro, pues son otros 2 años. Entonces, de los 46, ¿cómo empezamos? Empezamos volviéndonos eficientes. De los 46, fusionamos ciertas leyes que algunas tenían similitudes, algunas podían ser fusionadas, y bajamos a 24. Entonces, de 46, bajamos a 24. De las 24, ya pasamos 4. Entonces, de 46 que teníamos, ahora estamos solo con 20 retrasadas, digamos, o 20 en de proceso. De las que heredaron ustedes en su momento, entonces. Así es. Entonces, es importante hacer este trabajo. ¿Por qué se fusiona? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, archiven esas leyes, no vale. Según la Constitución, te demora lo mismo archivar una ley que aprobarla. Entonces, si es que quiero archivar yo 46 proyectos de ley, me tengo que demorar un año a un año y medio
multiplicado por 46. Calcule cuánto me va a demorar. Claro, es demasiado tiempo y para eso es mejor analizarlas, compararlas y si hay que fusionarlas, que es el caso que se ha dado, se las fusionan y se las puedan aprobar, que es lo que ha desarrollado la comisión. Así es. Esa es nuestra idea. Ahora, como tal, cuando usted se refería a este proyecto de ley de zonas francas, ¿cuándo podría generarse más sobre este tema? Bueno, está parte de lo que nosotros le enviamos al Ejecutivo, está en la ley creando oportunidades. Está metido ahí. ¿Ese era un punto positivo, por ejemplo? Yo creo que era un positivo. Imagínense una provincia como la mía, como Santa Elena, en la cual hay un desempleo brutal, el cual afecta este desempleo brutal también en los niños. Claro. Tenemos el mayor índice de desnutrición infantil del país, arriba del 40%. En cambio, si es que tenemos alguna iniciativa como el proyecto de zonas francas, en el cual podemos tener puertos, en el cual podemos desarrollar turismo dentro de esas zonas francas, en el cual podemos hacer turismo médico, desarrollo tecnológico, desarrollo portuario dentro de esas zonas francas, vamos a generar miles de empleos en una zona extremadamente necesitada. Lo mismo pasaría en Esmeraldas, lo mismo pasaría en el norte de Manabí, por ejemplo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. El asambleísta Daniel Noboa, sin presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta del Movimiento Unido por Ecuatoriano. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida.